Nazca Daño es el nombre de la representación de la danza de la muerte. El pito y el tambor dan origen a las líricas danzarias que han trascendido el tiempo. La muerte quirina no es la que conduce la carreta nagua, sino es la que acompaña, digamos, a la carreta, y es una muerte quirina que anda deambulando no solo en León, ni solo tampoco donde va la carreta nagua, sino que por todo el mundo. Eso es lo que representa, digamos, la muerte quirina. Los espectros de esta pieza folclórica se desprenden de la leyenda de la carreta nagua. La muerte quirina la acompaña en su trayecto haciendo un cortejo a la vida. Esta leyenda, que es muy popular en la ciudad de León, una de las más populares, surge a raíz de que los españoles en carretas perseguían a los indígenas. ¿Quiénes son los que jalan esta carreta, pues, y cuál es la intención? Bueno, si hablamos de la historia, la carreta era conducida por españoles, y en lo que es la leyenda ya creada a base de la historia, es guiada por la propia muerte. Es por eso que le dicen la carreta de la muerte, que anuncia la muerte de las personas. En las calles de la comunidad indígena de Sutiaba, sus habitantes recuerdan cómo los mitos y leyendas los han acompañado a través del tiempo. Se oía a las 12 de la noche, a las 2, la 1 de la mañana, se oía esos ruidos que supuestamente se decía la carreta nagua. La carreta nagua era un ruido que se oía por las calles porque no eran pavimentadas, sino que eran puras piedras y pretiles, y se oían bararán, bararán, bararán y algo así. La muerte quirina, esa viene detrás de la carreta buscando gente, pues. Pero como son cuestiones diabólicas, no encuentran la gente. Cuando lo escuchaba, se escondían en sus casas. Las máscaras y las guadañas se desprenden de esta leyenda. La danza de la muerte quirina usa los elementos importantes del cuento, que son, en este caso, la guadaña, la máscara, su atuendo negro que viene de ultratumba, y que además se inserta el huesito que se le regala al que está ahí, ¿verdad?, al espectador. Si nos remontamos a los primeros días del mes de noviembre, el primero se le dedica a los niños y el dos a los difuntos, digamos, es una tradición que se ha ido perdiendo, donde los familiares encendían una candela o una veladora a cada ser humano que había perdido su vida, a los abuelitos, a los bisabuelitos, y se llenaban en los hogares ese montón de candelas. Entonces se hacía precisamente para que la muerte quirina no anduviera deambulando por las calles. El rescate de esta pieza y danza folclórica ha despertado el interés de los jóvenes. Conservarla es para ellos un rescate histórico para la cultura. Es importante porque una ciudad con cultura es una ciudad con rostro. Es como revivir los mitos y leyendas de nuestra ciudad León. Esta danza de la muerte de los Sutiaba nos recuerda que en cualquier lugar un día nos puede tocar ese cortejo que la crina hace a todos los seres vivos. Letum nom omniat finit. La muerte no será el final.